Doctores, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctores. Tengan ustedes un buen día. Vamos a iniciar la clase del día de hoy correspondiente al programa de rehabilitación traumatológica, ¿no? El objetivo de la teoría del día de hoy es de que ustedes puedan tener claro qué metas debemos conseguir mediante la rehabilitación en pacientes que hayan sufrido de una lesión traumatológica, ¿no? Entonces, para hablar de la rehabilitación traumatológica, es muy importante tener en cuenta el concepto de la biomecánica, ¿no? Entonces, sabemos que nuestro cuerpo debe funcionar como un todo, siempre buscando el equilibrio y, como decíamos en la clase de defectos posturales, es muy importante encontrar ese equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias, ¿no? Entonces, el cuerpo está diseñado para permitir el movimiento, ¿no? Pero que sea armónico y sea simétrico, ¿no? Entonces, si tenemos o adoptamos una mala postura o como producto de una lesión traumatológica existe un defecto postural o una mala alineación, vamos a tener una disfunción no solo en el área afectada, sino también en las articulaciones adyacentes, porque todas las estructuras están conectadas, ¿no? Y todo el cuerpo se va a ver afectado a posteriori, ¿no? Entonces, es muy importante, como les decía, tener este concepto de la biomecánica, donde el cuerpo debe funcionar como un todo y donde debe existir el equilibrio de las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de rehabilitación traumatológica, ¿no? Luego de que el paciente tiene una lesión traumatológica, va a comprometerse los rangos articulares, la fuerza muscular, el trofismo muscular, ¿no? Entonces, el objetivo de la rehabilitación va a estar centrado en mejorar el rango de movimiento, mejorar la fuerza muscular, mejorar el trofismo muscular, mejorar la coordinación, destreza y propiocepción, y también prevenir y tratar las complicaciones que pueden darse secundarias a una lesión traumatológica. Entonces, ¿cuáles son las lesiones traumatológicas que requieren tratamiento de rehabilitación? Todas las fracturas con tratamiento conservador o quirúrgico, las lesiones de tejidos blandos, las luxaciones, los esguinces, las cirugías artroscópicas y las cirugías artroplásticas, tanto de cadera, rodilla, hombro, ¿no? Donde el tratamiento prequirúrgico de rehabilitación va a ser bastante importante. Entonces, cuando hablamos del tratamiento de rehabilitación, es muy importante que esta intervención sea multidisciplinaria, ¿no? Y tengamos un acercamiento y trabajemos en equipo con el médico traumatólogo, ¿no? Donde el médico rehabilitador sea el líder del equipo y que pueda diseñar el tratamiento de rehabilitación de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Trabajando conjuntamente con el terapista físico, el terapista ocupacional, el psicólogo, el nutricionista y la asistenta social.
Entonces, cuando tengo un paciente con una lesión traumatológica, dentro de los datos de anamnesis es muy importante precisar la edad, el sexo, ¿no? La ocupación, la localización de la lesión, la intensidad del dolor, los factores y mecanismos desencadenantes y el grado de impotencia funcional que esté provocando esta lesión traumatológica, ¿no? Porque no es lo mismo tratar una fractura de muñeca en un niño, ¿no? Que tratar una fractura de muñeca en un anciano, ¿no? Entonces, la exigencia va a ser diferente y los cuidados también, ¿no? Igual en la ocupación es muy importante tenerla en cuenta para luego de culminar con el proceso de rehabilitación, podamos definir si ese paciente puede regresar a laborar al área donde trabajaba o tiene que ser reubicado. Dentro de la evaluación médica, va a ser importante desarrollar el test articular, el test muscular, evaluar el trofismo muscular, la presencia de edema, la intensidad del dolor. También es importante evaluar equilibrio, coordinación y destreza. El equilibrio y la coordinación en pacientes con lesión de miembros inferiores y la destreza en pacientes con lesión de miembros superiores, ¿no? Y también el patrón de marcha. En la inspección, ¿qué debemos tener en cuenta cuando evaluamos a un paciente con lesión traumatológica, ¿no? Si la lesión se ha producido a nivel de los miembros inferiores, tenemos que evaluar en forma simétrica, ¿no? Para poder definir la presencia de edemas, de deformidades o de hipotrofia muscular, ¿no? Siempre es necesario comparar la extremidad enferma con la extremidad sana, ¿no? Y también ello nos va a ayudar a poder evidenciar la desviación de los ejes mecánicos, la alteración de la marcha y la movilidad activa y pasiva del paciente. En cuanto a la palpación, ¿no? Debemos buscar signos inflamatorios, la presencia del derrame articular. Si estamos frente, por ejemplo, a una lesión traumatológica de rodilla, doctores, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Oh, Sí, doctora. Gustavo, muy Sí, doctora.
Doctores, mil disculpas. Por problemas técnicos salimos de la plataforma. Bueno, les decía entonces que a nivel de la palpación vamos a incidir mucho en buscar los puntos dolorosos y también las inserciones de los tendones probablemente comprometidos, ¿no? Entonces, para evaluar el rango de movimiento, siempre tenemos que tener en cuenta, como les decía, también la evaluación del miembro inferior o superior sano para poder evaluar el rango en flexión, en extensión, pero también para poder ver posibles retracciones bilaterales. Asimismo, tenemos que evaluar la fuerza muscular, ¿no? Y como ustedes saben, tenemos parámetros de 0 a 5, donde una fuerza muscular de 0 sobre 5. Doctores, ¿me están escuchando? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Un favor, si no me escuchan, no hay problema, me interrumpen y me lo hacen saber, por favor. Entonces, decíamos de para evaluar la fuerza muscular, vamos a utilizar la escala de 0 sobre 5, donde 0 no hay movimiento ni contracción. 1 sobre 5, donde vamos a tener la contracción, pero sin movimiento. 2 sobre 5, va a haber movimiento, pero no va a vencer la fuerza de la gravedad. 3 sobre 5, donde vence la fuerza de la gravedad, pero no vence la resistencia. 4 sobre 5, vence la gravedad y vence parcialmente la resistencia. Y 5 sobre 5, donde va a vencer la gravedad y va a vencer la resistencia, ¿no? Entonces, esa evaluación es muy importante de tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, para entrar al tratamiento de rehabilitación propiamente dicho, como les decía, no solo es importante la rehabilitación dentro de las medidas ya de tratamiento, sino también de prevención, ¿no? Entonces, si un paciente, por ejemplo, es operado de una fractura de cadera y es adulto mayor, entonces va a necesitar la rehabilitación prequirúrgica para evitar infecciones respiratorias o trombosis venosas profundas, ¿no? También es importante controlar el edema y la inflamación, el control del dolor, la terapia kinésica lo más pronto posible, la mecanoterapia, el uso de ortéticos para dar mayor independencia funcional y la terapia ocupacional. Entonces, dentro de las lesiones traumatológicas tenemos la rehabilitación que se va a dar en la fase aguda, en la fase de restauración, la fase de reintegración y como les decía, en el caso de una cirugía electiva, debemos de trabajar desde el prequirúrgico, ¿no? Y el posquirúrgico igualmente va a estar referido a la fase aguda, la fase de restauración y la fase de reintegración, ¿no? Entonces, en la fase aguda, ¿cuál es el objetivo de la rehabilitación? El control del edema y del dolor. Para ello podemos usar las compresas frías, la hidroterapia, ¿no? Que nos va a ayudar bastante con el control del edema, del dolor y también de la ganancia de rangos articulares. Las posturas de drenaje son muy importantes para evitar el edema y los ejercicios que van a ser activos asistidos en la zona afectada y los activos en las zonas no afectadas, ¿no? O sea, tener en cuenta que no solo vamos a tratar, por ejemplo, una artroplastia de rodilla y enfocarnos solo en la rodilla. No, tenemos que
perdón, fortalecer también los miembros superiores porque van a ayudarnos a movilizarnos con las muletas, perdón, o el andador en las fases iniciales. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? No, doctora. ¿Está claro? No, doctora. Está claro. Okay. Muy bien, doctor. Sí, todo Gracias. programa. Ok, doctor Eric. Entonces, continuamos. En la fase de restauración, el objetivo va a ser mejorar el rango de movimiento, extender el tejido blando, la eliminación del tejido fibroso, mejorar la eficiencia circulatoria y mejorar la fuerza muscular y la destreza de los músculos, ¿no? Entonces, en la fase de restauración, como decíamos, podemos usar los agentes de calor superficial y profundo, la electroterapia para controlar el dolor o para fortalecer la musculatura, la masoterapia y los ejercicios activos, pasivos, dinámicos, isométricos, isotónicos y los estiramientos específicos para cada músculo comprometido, ¿no? Asimismo, la terapia ocupacional y la mecanoterapia van a ayudarnos para mejorar esa destreza, esa propiocepción y la mejora también de la capacidad funcional del miembro afectado. Ahí vemos, ¿no? El uso de la mecanoterapia y de las poleas para ir ganando el rango de movimiento del hombro. En la fase de reintegración, esta fase tiene como objetivo permitir al paciente el retornar a una función independiente, ¿no? Y evitar nuevas lesiones. Entonces, el paciente en esta fase va a aprender un programa que debe aplicarlo en casa, ¿no? Y en este momento también debemos tener en cuenta que debe realizar ejercicios repetitivos de bajo y de alto impacto, ¿no? Y es el momento en que puede regresar a la actividad deportiva. ¿Qué complicaciones podemos tener en una lesión traumatológica? El retardo o el defecto de la consolidación, las rigideces articulares, las distrofias simpático-reflejas, la pseudoartrosis y también la osteomielitis, ¿no? Entonces, estas complicaciones son muy importantes tenerlas en cuenta y identificarlas para tratarlas adecuadamente, ¿no? Entonces, en un retardo de la consolidación, ¿no? Vamos a tener que el callo óseo no se va a formar, ¿no? A pesar de haber transcurrido las 6 semanas post-traumatismo, post-cirugía, ¿no? Va a haber una movilidad anormal, sin dolor. Retardo de la consolidación puede ser hipertrófico o atrófico y va a estar presente más frecuentemente en lesiones del húmero, el cúbito y la tibia, ¿no? Entonces es importante identificar este retardo de consolidación para poder referirlo nuevamente a traumatología y ver un tratamiento adecuado. Asimismo, tenemos que tener en cuenta si estamos frente a una consolidación viciosa y también explicarle al paciente, ¿no? Que muchas veces el afronte de esa extremidad
afectada de repente no llega al 100%, ¿no? Pero eso no quiere decir que con el callo óseo ese hueso, esa articulación esté estable, ¿no? Entonces, eso va a provocar también deformidades. Entonces, cuando el callo óseo se va formando, puede esa extremidad estar asimétrica con respecto a la otra. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ese tipo de consolidaciones viciosas y también les expliquemos a los pacientes que a veces el afronte del hueso luego de una fractura no se da al 100%, ¿no? Y que lo importante es la estabilidad del hueso y de las articulaciones subyacentes. Otra complicación que podemos presentar es la osteomielitis, ¿no? Ustedes saben que la osteomielitis es una enfermedad infecciosa que puede darse como complicación crónica de difícil tratamiento y es más frecuente en fracturas expuestas y fracturas tratadas quirúrgicamente, ¿no? Entonces, ustedes saben que ahí la rehabilitación no tiene lugar y lo importante es el manejo antibiótico y los curetajes quirúrgicos. Por eso, si identificamos una osteomielitis, es importante derivar al paciente a traumatología en forma inmediata. Asimismo, podemos tener las distrofias simpático-reflejas, ¿no? Es una complicación poco frecuente, pero que va a comprometer a los huesos periarticulares cercanos. Disculpen. Doctores, como les decía, en la distrofia simpático refleja vamos a tener que, si nos fijamos en la figura de la diapositiva, el miembro va a estar edematizado, va a haber mucho dolor, va a haber mucha tumefacción, ¿no? Y va a haber la limitación del movimiento con una piel tirante y a veces fría y a veces caliente, ¿no? Entonces, esta complicación es bastante frecuente, entonces, por eso, si se presenta, sobre todo, siempre tenerla presente en lesiones de muñeca o de tobillo o de pie o una fractura de huesos de la mano. Muy bien. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, doctores? No está claro, doctora. Ok, doctor, muy bien. Entonces, en este momento vamos a, ok, doctora Litsi, vamos a hablar específicamente de un del tratamiento de un paciente con artroplastía de cadera, ¿no? Para que ustedes vean en forma esquemática cuál es la intervención de rehabilitación y la importancia que tiene en esta patología que puede ser generadora de gran discapacidad, ¿no? Entonces, como les decía, cuando es una operación electiva, es importante que empecemos la rehabilitación antes de la cirugía, ¿no? Ello nos va a permitir que la recuperación sea mucho más rápida, que fortalezcamos toda la musculatura y, como les decía, es importante fortalecer los brazos, ¿no? Porque van a ser los que nos van a permitir la movilización en la primera etapa, ¿no? Entonces, va a permitir también que el paciente pueda levantarse de la cama, de la silla y también caminar, ¿no? Asimismo, en esta etapa es muy importante el fortalecimiento de los cuádriceps, los glúteos, mantener la abducción y la aducción
y el deslizamiento de los tobillos. Luego tenemos la intervención quirúrgica, donde tenemos la prótesis, ¿no?, que ha sido implantada y la cual puede ser cementada o no cementada, y que es importante tener en cuenta para poder recomendar la bipedestación y la marcha, ¿no? Entonces, la rehabilitación posquirúrgica debe empezar entre el primer y segundo día posoperatorio, que se va a iniciar con los ejercicios de respiración profunda, como les decía, para evitar las infecciones respiratorias, la movilización de los tobillos, los ejercicios isométricos de cuádriceps y glúteos y con rotaciones suaves. Los ejercicios isométricos son los que van a provocar contracción más no movimiento, ¿no? Entonces, ello nos va a ayudar a que no tengamos problemas, ¿no?, para realizar el movimiento y que el paciente presente dolor. Asimismo, vamos a iniciar con la elevación de la pierna recta. Es muy importante que el paciente utilice el cojín entre los muslos para evitar la aducción y la rotación interna, que nos puede llevar a una subluxación de la prótesis, ¿no? El entrenamiento de la bipedestación y la marcha puede iniciarse en el segundo día posoperatorio, pero si estamos frente a una prótesis cementada, más no a una prótesis no cementada, donde el apoyo se debe dar luego de las 6 semanas, ¿ya? Los pacientes ancianos requieren de un andador para obtener el equilibrio y la estabilidad, y los pacientes más jóvenes van a necesitar andador por pocos días y luego pueden pasar a usar muletas. Asimismo, en la rehabilitación posquirúrgico, el grado de apoyo, ¿no?, como les decía, va a depender de que si esa prótesis es cementada o no cementada, y tener bien en claro que el paciente no debe realizar el apoyo entre las 6 y las 8 semanas cuando estamos frente a una prótesis no cementada. Entre el tercer y sexto día después de la cirugía, el paciente va a ser capaz de acostarse y levantarse sin ayuda. Vamos a enseñarle a caminar sobre superficies planas y subir algunos escalones. Y el control de la rehabilitación puede ser luego de las 6 semanas, ¿no? O sea, en este periodo el paciente puede trabajar en casa, ¿no?, porque el movilizarse también le provoca dolor, y con el programa en casa y ahora con la telemedicina ayudamos al paciente a no trasladarse, a evitar el dolor y también a poder buscar adaptaciones que le van a ser útiles en casa, ¿no? Después de las 6 semanas, el paciente puede realizar o trabajar o caminar con el andador, ¿no?, y hacer una descarga total. Es importante también tener en cuenta en esta fase el fortalecimiento de los músculos abductores, ¿no?, y el paciente puede empezar a conducir luego de las 8 semanas de la cirugía, ¿no? También puede retornar al trabajo entre la 6ta y 8ta semana, siempre y cuando sea un trabajo que no exija mucha demanda física, ¿no? Y el control debe darse a los 3 meses, a los 6 meses y al año de operado, ¿no? Pero existen precauciones importantes que debemos tener en cuenta y debemos de explicarle al paciente, ¿no?, que ha sido operado con una prótesis de cadera, ¿no? O sea, no debe de cruzar las piernas. También debe mantener los pies separados a 15 centímetros cuando está sentado, ¿no? Debe evitar sillas muy bajas, o sea, debe hacer de que lo que hablábamos en la clase de defecto
aspectos posturales, ¿no? Que las articulaciones se mantengan a 90 grados la cadera, 90 grados la rodilla, 90 grados el tobillo y 90 grados el pie, ¿no? Tampoco debe inclinarse y siempre debe colocar un cojín entre las piernas al dormir. Todas estas precauciones son importantes para evitar la subluxación de la prótesis. Asimismo, es importante que tengamos las alfombras antideslizantes en la bañera, los asientos para la ducha. También es importante que el paciente, como les decía, no, cuando está sentado, no debe la cadera estar por debajo de las rodillas, ¿no? Siempre a 90 grados. Y también cuando duerma, el paciente no debe estar echado en decúbito lateral sobre el lado sano, porque vamos a provocar una aducción de la cadera afectada y eso es un condicionante para la subluxación de la prótesis, ¿no? Entonces, para predecir la mejora de esa capacidad funcional de los pacientes, también hay que tener en cuenta que el paciente puede tener comorbilidades, ¿no? Entonces, ello va a jugar un rol importante en la mejora de la capacidad funcional del paciente y también el tiempo de espera para la cirugía, ¿no? Entonces, son factores que se deben tener en cuenta y deben ser bastante bien manejados para que la recuperación de la capacidad funcional del paciente se dé en el más corto plazo. Doctores, con respecto a la artroplastia de cadera y el tratamiento de rehabilitación, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional? Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a pasar a la parte de lesiones deportivas, ¿no? Que también es importante tenerlas en cuenta porque, como les digo, ustedes van a ser médicos generales dentro de muy poco y luego médicos especialistas, pero los familiares, los amigos o los mismos pacientes nos preguntan y nosotros debemos orientarlos adecuadamente. Entonces, en las lesiones deportivas, igualmente podemos tener contracturas musculares, contusiones, esguinces, distensiones, tendinopatías o fracturas, ¿no? El tratamiento igualmente se va a dar en las tres fases, como hablábamos, la fase aguda, la fase de restauración y la fase de recuperación, donde en la primera fase es importante el control del dolor y del edema. En la segunda fase es importante buscar el fortalecimiento y acondicionamiento muscular, evitar las retracciones y deformidades. Y en la última fase, el objetivo es que el paciente retorne a su rutina diaria con ejercicios para casa de mantenimiento y con todas las recomendaciones ergonómicas claras para evitar nuevas lesiones, ¿no? En los pacientes deportistas se puede usar mucha terapia manual donde el vendaje funcional ayuda a que el paciente deportista pueda reincorporarse a la actividad deportiva en el más corto plazo, ¿no? Así también la hidroterapia, la crioterapia, la termoterapia y los ejercicios son muy importantes. En el deportista es importante que vuelva a la actividad deportiva lo más pronto posible porque el desacondicionamiento físico se va a dar mucho más rápido, ¿no? Entonces, también cuando nos piden la recomendación de qué deporte realizar, es importante
saber que todo tipo de ejercicio físico puede ser susceptible a una lesión deportiva, ¿no? Entonces, para evitar una lesión deportiva y prevenir este tipo de lesiones, es importante que el paciente tenga una preparación física adecuada de acuerdo al tipo de deporte que va a realizar, realizar el calentamiento adecuado, utilizar el equipamiento adecuado, también como calzado, ropa y protectores. Y también es importante que nuestra salud y nuestros controles y chequeos médicos estén adecuados, ¿no? Asimismo, la alimentación equilibrada y evitar sustancias nocivas y siempre tratar de descansar entre 6 a 8 horas como mínimo, ¿no? Y cesar la actividad física ante cualquier síntoma de dolor o fatiga. Entonces, en este cuadro final tenemos la frecuencia de lesiones por tipo de deporte, ¿no? Entonces, podemos evidenciar que cada uno de los deportes pueden darnos cierto tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, el fútbol va a tener mayor probabilidad de lesión en miembros inferiores en un 58.4%, ¿no? A diferencia del ciclismo, que va a ser de 3.9%, ¿no? Pero sin embargo, si vemos en los pacientes que juegan tenis, la frecuencia de lesiones en miembros superiores y en miembros inferiores es más baja, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que toda lesión o toda actividad deportiva puede provocar una lesión. Entonces, siempre es importante calentar, acondicionar y ante el menor signo de dolor y fatiga, suspender el ejercicio. Muy bien, doctores. Espero que la clase del día de hoy haya sido clara para que ustedes puedan poner en práctica estas recomendaciones cuando tengan un paciente, un amigo o familiar que les pregunte sobre el tratamiento de rehabilitación en pacientes con patología traumatológica. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario, doctores, o todo está claro? Como les decía, doctor, en la prótesis de cadera es importante, si es la prótesis es cementada, el paciente se puede movilizar y apoyar el miembro inferior afectado a los 2 días de operado, ¿no? Sin embargo, si es una prótesis no cementada, se va a realizar la fase aguda y la fase de restauración, pero sin el apoyo del miembro inferior afectado, porque cuando es no cementada no podemos darle descarga al miembro inferior afectado. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Todo está claro? Muy bien, doctores. Entonces, vamos a terminar la práctica del día de hoy, perdón, la teoría del día de hoy. Como les digo, remarcando lo que es importante en el curso, ¿no? De que ustedes sepan el objetivo de la rehabilitación y si nosotros iniciamos el proceso de rehabilitación lo más pronto posible,
la capacidad funcional del paciente también va a ser mucho mejor y vamos a evitar complicaciones que van a ser de más difícil tratamiento. Muy bien, doctores, vamos a dar por culminada la teoría del día de hoy. Ya nos estamos reencontrando en las prácticas que nos toque compartir. Gracias a ustedes, doctores. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.